Lente Regional, noticias y opinión. Gracias por seguirnos en lenteregional.com. Acompañamos al Ejército Nacional en una jornada de erradicación manual de cultivos de coca en el sur del Caquetá. El comandante de la 12ª Brigada, coronel Néstor Caro, fue el encargado de llegar hasta esta parte del departamento para conocer cómo avanzan estas labores dispendiosas. El alto oficial manifestó que los trabajos se hacen de común acuerdo con las comunidades. Dentro del plan de campaña Victoria Plus tenemos tres ejes principales de trabajo en nuestra misión, que son el control institucional del territorio, el fortalecimiento institucional y la cooperación civil-militar. Este trabajo de erradicación en tercera modalidad, que es concertada con la población civil, básicamente cumple de esos tres parámetros, teniendo en cuenta que los pelotones desarrollan actividades en el terreno, entran en contacto con la población civil y asimismo, como usted puede ver, al erradicar pues se fortalece la legitimidad tanto del Estado como de la misma población, teniendo en cuenta que ya pasan de cultivar matas ilícitas, hojas de coca, a cambiar a proyectos productivos diferentes. Y por último, la cooperación civil-militar la vemos en ese trabajo concertado entre las comunidades y el ejército. Las comunidades permiten y ayudan a la erradicación. En este momento la 12ª Brigada ya tiene 777 hectáreas erradicadas y asimismo nosotros servimos dentro de la campaña Fe en Colombia, Pasión Caquetá, servimos como articuladores de esa relación entre todos los estamentos del Estado en forma interagencial con las comunidades para cambiar, no solo erradicar, sino cambiar estos cultivos ilícitos por proyectos productivos que le den un nuevo arranque a los campesinos en forma lícita, es decir, que tengan otra opción de vida diferente a esta labor criminal pues de cultivar estas matas. Según el comandante de la 12ª Brigada, el objetivo del gobierno nacional es que una vez sean erradicados estos cultivos de coca de forma voluntaria, los campesinos tengan posibilidades para acceder a proyectos productivos. Se está erradicando, pero a la vez que se erradica, se entra en contacto con los presidentes de Junta de Acción Comunal, los cuales nosotros los traemos para mostrarles y hacerles conocer todos los proyectos productivos y oportunidades que tienen, no solo para erradicar y ya quedar así, sino buscar un arranque nuevamente, cacao, plátano, piscicultura, todo tipo de proyectos productivos que tenemos y asimismo con nuestro batallón de ingenieros de la brigada servimos para crear esa infraestructura que ellos necesitan. Puentes, arreglo de vías, construcción de vías, toda esa infraestructura que necesitan para poder sacar sus productos y comercializarlos. El Caquetá es la zona del país donde más ha avanzado la erradicación manual de cultivos de coca por parte del Ejército Nacional. Según las estadísticas, hasta el momento ya se tiene un 70% de la meta establecida para el 2018. La meta anual son 1.200 para toda la brigada, ya vamos muy bien, yo creo que la vamos a sobrepasar. Para desarrollar esta labor de erradicación manual de cultivos de coca, los integrantes del ejército cuentan con grupos especializados antiexplosivos para adelantar la revisión de los lugares donde llevan a cabo esta labor. Con la cámara de John Freddy Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, noticias y opinión. Los grandes eventos del Caquetá en el 2018 son con Guaro de Oro, Festival de Verano en Morelia, concierto de los 101 años de Belén de los Andaquíes. Guaro de Oro, producción de eventos. Nuestra experiencia y calidad garantiza los mejores espectáculos en Caquetá. Sonido profesional Lana Ray, pantallas LED, circuito cerrado de televisión y dron. El Caquetá es territorio Guaro de Oro, producción de eventos. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.